Novena a Santa Marta. Oración preparatoria para todos los días. Dios y Señor mío, que enriqueciste con tus sublimes virtudes a la bienaventurada Virgen Santa Marta, la que reconociendo a vuestro Hijo Jesús por el Mesías verdadero, abrazando gustosa su doctrina y practicando con fidelidad sus celestiales lecciones, llegó en poco tiempo a la santidad más elevada. Os suplico, Señor, que por los merecimientos del mismo Jesús, nuestro Redentor, y por la intercesión de esta gloriosa Santa, nos conceda los auxilios que necesitamos para aceptar, agradaros en todas las acciones de esta vida y gozar después eternamente nuestra presencia en la gloria, mereciendo alcanzar ahora la gracia que solicitamos en esta novena. Amén. Día tercero. Favorecida discípula de Jesucristo, Santa Marta, Virgen gloriosa, patrona y protectora nuestra, que habiendo enfermado y muerto tu hermano Lázaro, y habiendo Jesús llegado a tu casa después de 4 días de sepultado, apenas le viste cuando bañada en llanto y llena de la fe más viva, le dijiste: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero no desconfío verle resucitado, porque sé que Dios no te puede negar cosa que le pidas. Y en efecto, movido el Señor de tus lágrimas y de las de María Magdalena, premió tu amorosa confianza restituyendo la vida de tu hermano. Te ruego, pues, dichosa Santa, que amoldes y dispongas nuestros corazones de la manera que, recorriendo a ejemplo tuyo en todas nuestras penalidades y trabajos a Jesús, con la fe, confianza y pureza necesaria, merezcamos que sus divinos socorros y consuelos remedien nuestras necesidades y miserias. También imploro, Santa mía, vuestra poderosa intercesión para que la majestad divina me conceda el favor que ahora solicito, si conviene para el bien de mi alma, y si no, vos, como abogada mía, enderezad mis peticiones al mayor servicio de Dios, alcanzándome una meritoria conformidad con su santísima voluntad. Amén. Vamos a rezar 3 Padres Nuestros y Ave Marías en reverencia de las 3 virtudes, humildad, caridad y retiro, que brillaron en Santa Marta. Pidamos lo que deseamos conseguir por mediación de Santa Marta. Oración final para todos los días. Emperatriz de los ángeles y de los hombres, dulcísima María, Madre de Jesús y Madre nuestra, pues que la gloriosa Santa Marta no se apartó de tu lado en todo el tiempo de tus congojas y aflicciones, acompañándote constantemente al pie de la cruz y en el sepulcro de tu divino Hijo, y asistiéndote y sirviéndote con el mayor rendimiento y respeto en tu amarga y dolorosa soledad. Te suplico, Madre de Misericordia, que por lo mucho que apreciáis a esta meritoria santa, apoyes y recomiendes los ruegos que ella dirige en mi favor a su soberano Maestro, mi adorable Redentor Jesús, Hijo tuyo, para que de este modo conceda a la Santísima Trinidad el buen despacho que deseo en mi solicitud, si ha de ser para el bien eterno de mi alma. Amén. Se reza una salve a Nuestra Señora de los Dolores pidiéndole su asistencia y amparo para la hora de nuestra muerte. Escúchanos, favorable Señor Dios nuestro, para que así como nos alegramos de la festividad de la bienaventurada Virgen Santa Marta, así también por su amor seamos instruidos de su piadosa devoción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.